Los proyectos de coinversión social resultan una herramienta estratégica para difundir y promover entre la población los valores de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, afirmó el comisionado ciudadano del InfoDF, Luis Fernando Sánchez Nava. Durante su participación en la Comisión Evaluadora del Programa Coinversión para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 2016, Sánchez Nava aseveró. Los proyectos de transparencia pues tienen que ver con el apoyar a estas organizaciones para fortalecer el tema de la participación ciudadana al ejercer los derechos de acceso a la información pública, de la protección de los datos personales, el tema de las contralorías, sobre todo que este derecho se pueda difundir a manera de que los ciudadanos tengan herramientas para poder ejercer estos derechos. En esta ocasión, en el Programa Coinversión para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 2016, se registraron 150 proyectos, de los cuales la Comisión Evaluadora resolvió que 66 fueron los que cumplieron con los requisitos para recibir el financiamiento. El titular de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, Jesús Rodríguez Núñez, agradeció el apoyo del InfoDF para la realización de este programa, en donde 3 proyectos de organizaciones civiles están enfocados a la difusión y promoción del acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Puesto que la transparencia y la rendición de cuentas es un elemento importante para que exista consenso en la presentación de los proyectos, principalmente que se justifique su ejecución en el día a día, ¿no?